La franja urbano-rural es un territorio con múltiples oportunidades para los gobiernos locales. La planificación territorial constituye una herramienta para explorar las potencialidades y sinergias de este territorio con el poblamiento urbano o rural. En este proyecto tenemos como objetivo generar indicadores y modelos que ayuden a la toma de decisiones tanto a nivel predial como a nivel municipal o a nivel de organizaciones de productores, de manera de poder incluir en las decisiones criterios multidimensionales que tengan en cuenta tanto los aspectos económicos como los ecológicos, como aspectos ambientales y sociales para decisiones de producción, de localización, por ejemplo, de localización de industrias y de funcionamiento de lo que sería el periurbano fundamentalmente. Hemos identificado que el fenómeno de expansión urbana ha avanzado muy por encima del crecimiento de la población y trabajamos, además de la identificación de este territorio, en la planificación territorial de este espacio. La parte esta de identificar el periurbano y ver cómo se están expandiendo las ciudades o las comunidades del sur de Córdoba es que esto es casi para la cámara, pero en los próximos 20 años, si mantenemos las mismas políticas de urbanización, vamos a consumir más tierras rurales que en los últimos 200 años. Esos resultados son impactantes, pero más impactante es todavía que si uno hace las cosas bien, hacer la cosa correcta que sería organizar el periurbano, puede reducir esos valores a casi 70-80%. Dando esto como un punto de partida, ¿no es cierto?, como para que los productores puedan evaluar el impacto de sus prácticas y sus decisiones de uso y manejo de las tierras de manera multidimensional y con objetivos a largo plazo. Un grupo de investigadores de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto tiene como objetivo mostrar el diseño de la visión territorial de la franja urbano-rural de las localidades del sur de la provincia de Córdoba. Yo soy Cecilia Pereira, ingeniera agrónoma, docente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, y soy la directora del proyecto de planificación y evaluación de decisiones en el medio rural, que forma parte de un programa de ordenamiento territorial del medio rural y periurbano en el sur de Córdoba. Bueno, mi nombre es Emiliano Javier Cáez. Trabajamos en otra línea de investigación dentro del proyecto, que es el territorio urbano-rural o periurbano y cómo ordenarlo. Soy Víctor Becerra. Soy actualmente profesor consulto de la facultad, de la universidad, en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, y formo parte del Departamento de Economía Agraria en la Cátedra de Planificación Agropecuaria desde su creación. Mi nombre es Jorge Dante de Prada y trabajo en el equipo de investigación que presentó Cecilia Pereira y también formamos parte del Instituto de Investigaciones Sociales, de Educación Social y Territoriales de la Universidad. Nuestro equipo está trabajando en temas que tienen que ver con el ordenamiento del territorio ya desde hace mucho tiempo y la preocupación por el ambiente y por el impacto ambiental no es algo nuevo. Hemos ido cambiando de proyectos y de énfasis, de foco en lo que trabajamos. En el año 1983 comenzamos a trabajar en esta línea de la planificación, porque entendíamos claramente que la situación de la zona de las sierras, las llanuras onduladas, las planicies y las zonas más deprimidas, incluso las zonas con ambientes semiáridos, y logramos zonificar e identificar estas cuatro o cinco grandes regiones al interior de las cuales había otra diversidad que fuimos intentando entender y cómo se articulaban, cómo la historia de ocupación del territorio fue dando lugar a un mosaico donde convivían situaciones de grandes sistemas productivos con otras colonizaciones y formas de apropiación de la tierra que determinaron
lo que posteriormente, más cercano, se denominaron como agricultura familiar. El proyecto que estamos trabajando es, en cierta forma, una un poco ruptura y continuidad con lo que venimos desarrollando, que tiene que ver con ordenamiento de cuenca, ordenamiento hidrológicos, conservación de suelo. Después hemos trabajado en aproximar un poquito más las decisiones y tratar de ver cómo en condiciones donde hay múltiples actores interesados, ayudar a decidir, como dijo Cecilia, incluyendo distintos criterios y diseñando las posibles intervenciones que impactan en el futuro. Concretamente, en esto de pensar en la toma de decisiones, es una línea nueva que tenemos y que es un proyecto que hace 2 años que estamos ejecutando y tiene un año más para finalizar a fin del año que viene. Y estamos ahora en una etapa de intentar utilizar todo ese avance del conocimiento para poder explicar de mejor manera y para poder intentar encontrar alternativas, porque eso también nos cambió. Yo siempre recuerdo que cuando yo estudiaba, el modelo de producción era uno solo. Para la región del sur de Córdoba había que tener un sistema de producción mixto. Entonces todos los esfuerzos se hacían y todas las evaluaciones se hacían sobre la base de esta comparación. Si no era un sistema de producción mixto equilibrado, entonces ese sistema estaba desajustado en algún sentido. Esa era la concepción unicista, digamos, que teníamos en ese momento. Y desde hace unos 3 años tomamos más énfasis en este territorio, sus actividades, tratando de identificar qué pasaba con este territorio en el sur de Córdoba, en el departamento Río Cuarto, General Roca, Juárez Celman y Roque Sáenz Peña, identificando todas las localidades, son 69, qué estaba pasando, cómo la expansión urbana iba trabajando o evolucionando en este territorio. Extendimos otros modelos que ya habían sido creados en parte en otros proyectos de investigación y ayudamos a municipios o comunas o localidades a abordar cómo quieren pensar para los próximos 20 años este espacio. En el marco de las decisiones en los aspectos prediales, más de los productores agropecuarios, hemos desarrollado diferentes modelos productivos alternativos a los modelos productivos actuales, con distintos indicadores que nos ayudan a ver el impacto que tendrían estas distintas producciones sobre aspectos, por ejemplo, como la generación de empleo, como la calidad de vida en el medio rural, también los aspectos que hacen a la rentabilidad y impacto sobre el ambiente, como por ejemplo la contaminación con agroquímicos, que es un aspecto muy sensible, también el flujo del agua y el ciclo del agua dentro de los sistemas productivos. Y entonces creamos estos distintos modelos y los evaluamos en estos diferentes aspectos. Esto que son los estudios de caso que comentó Emiliano. El estudio de caso que está más desarrollado tiene que ver con Santa Eufemia, pero después hemos desarrollado convenio y vamos vinculando el área de investigación nosotros con las comunidades para tratar de que estos problemas sean percibidos, discutidos, analizados a nivel local con los que toman decisiones, con los que influyen en las decisiones. Y los 3 casos que hemos desarrollado con más, un poco más de maduración es Santa Eufemia, Bengolea y Adelia María. En los 3 casos siempre partimos de las decisiones que tiene el gobierno municipal, vinculado a nuestra área de competencia, pero no vamos a decirle hay que ordenar el periurbano, sino cuáles son las decisiones importantes que ellos quieren tomar. Y de esta manera nosotros vamos estudiando qué percepción tiene la gente sobre el problema, cuáles son los datos primarios que podemos cosechar y colectar rápida y en qué tiempo quiere tomar la decisión. Entonces nosotros ayudamos a ese intendente o a ese municipio a que tome las decisiones que él y su equipo de trabajo cree conveniente, pero que lo haga de la forma más racionalizada posible. Mediante entrevistas personales, se identifican problemas y aspiraciones locales y junto a las partes interesadas se elaboran alternativas y criterios para la regulación y provisión de la franja urbano-rural. Mi nombre es Omar Eduardo Faría, intendente de Bengolea por el 4º periodo.
agradecido de la universidad porque venimos trabajando muy bien, realmente en un proyecto ambicioso relacionado a lo que es el cerdo, digamos, en varios puntos, digamos, de nuestra localidad, por la necesidad, digamos, de la mano de obra, ¿no?, y de la manufacturación de varios productores porcinos que tenemos en la zona, donde realmente la universidad estuvo trabajando más de un año, y eso a nosotros lo ha favorecido, juntarse con distintas instituciones, distintos centros, digamos, de formaciones, digamos, y trabajo sobre este temario. Y nosotros incluimos aquellas decisiones que son relevantes para que el periurbano tenga decisiones estructurales y estructurantes en forma anticipada hacia 20, 30 años de acá, digamos, anticipada, pensando decisiones del 2030, tomarlas hoy día, aquí y ahora, porque esas son las que van a formatear los próximos 20 años. Porque no sería la idea de ver qué hacemos este año, sino hacia dónde queremos que vaya nuestro sistema productivo, los sistemas productivos y el impacto que tienen esos distintos sistemas. La verdad es que esta es una proyección a 30 años, donde vemos que todos los actores, digamos, como bien lo decía, sí es clave, claro que es clave por la producción que tenemos en la zona de distintos productores. Y esto se va a ir desarrollando a medida que pase el tiempo. Y los principales resultados que hemos logrado, bueno, son identificar este espacio y poder comunicarlo en la comunidad científica y también divulgarlo en diferentes charlas o jornadas que hemos trabajado, por ejemplo, en jornadas con productores agropecuarios, con municipios. Y también avanzamos en estudios de caso específico en ayudar a planificar este espacio. Los modelos se desarrollan para ayudar a los tomadores de decisiones urbanas, en este caso los municipios, y rurales, a compatibilizar objetivos de largo plazo y derivar las estrategias que permitan compromisos entre objetivos conflictivos, por ejemplo, maximizar la producción agropecuaria versus eliminar el uso de agroquímicos o mantener la biodiversidad y endemismos del bosque de Caldén, desarrollando indicadores que permitan la evaluación multidimensional de la propuesta y el seguimiento de las mismas. Buscamos sistemas productivos más sustentables, tanto con el medio ambiente, con los aspectos sociales y económicos, mejorando el impacto de estos sistemas productivos en la región, ¿no es cierto? Que hacen a indicadores regionales, pero también a macroindicadores, como podría ser la fijación de carbono y el impacto que podrían tener en el cambio climático y toda una agenda ambiental que está teniendo nuestro país y en general todos los países del mundo. La idea siempre es que nosotros en este tema tenemos que ayudar a tomar las decisiones e involucrar a los que van a llevarla a la práctica. En muchos casos, nosotros decimos que integramos el conocimiento científico, lo que se sabe de la ciencia, pero con el saber y la sabiduría de la gente local. Uno tiene que incorporar la sabiduría local, porque si no nos involucra la gente, que es un punto muy importante, si la gente no está involucrada, no puede ser la mejor idea del mundo, no sale. Pero además involucrar gente, hay que involucrar el conocimiento del que pisa el lugar, la tierra, y lo que sabe. Y a su vez no olvidar lo que dice la ciencia, porque el conocimiento empírico en muchos casos, cuando no está probado científicamente, nos lleva por caminos incorrectos. Entonces tratar de buscar el camino correcto incorporando todo tipo de conocimiento. Y por supuesto el desafío siempre es que sea lo más inclusivo posible. Nosotros ahora estamos trabajando para ver cómo cada actor y cómo empoderar a algunos actores, pero todavía eso está en proceso, no puedo anticipar porque todavía no conozco para dónde vamos a direccionar la acción. La línea de investigación esta de que aborda el territorio urbano rural la concebimos porque es un territorio que
es propicio pensarlo por las funciones y servicios que provee tanto a lo urbano como a lo rural, servicios que tienen que ver con la regulación, la provisión de servicios, las amenidades, y pensarlo esto en un futuro nos va a dar gestionar que las localidades sean un poco más sostenibles y que el medio rural no se genere como un espacio de conflicto. Nosotros pensamos que estos temas son de mucho interés en la comunidad porque hay una preocupación creciente en la conservación del ambiente y de los recursos naturales y también en la conservación de la gente en el territorio. Entonces, el conocer cómo las decisiones productivas van a impactar en los sistemas productivos y en estos distintos aspectos, pensamos que puede llevar a concientizar y a cambiar a la forma de producción. Bueno, si ordenamos el periodo urbano, también tenemos que ver cuáles son los casos y los productores deciden sobre la tierra rural. En la parte de la tierra rural, vamos más a modelos productivos. Es decir, bueno, ¿cómo habría que modificar o cambiar el comportamiento de un productor a futuro, si él quiere cambiarlo, por supuesto, pero ofreciéndole un menú de opciones, no dejándolo que tiene que hacer esto, sino decir cuál es tu problema, cuáles son los problemas que estás enfrentando, y en el menú de alternativas crear las alternativas que permitan visualizar el modelo vigente y cuál va a ser la evolución más probable del futuro y los impactos ambientales, económicos, sociales, y a su vez tratar de diseñar con la información disponible y con los saberes locales los modelos alternativos. Dentro de eso también los modelos alternativos hemos diseñado visiones para productores y empresarios, por ejemplo en el departamento de Juárez Celman, que es donde teníamos los primeros convenios con el municipio, donde es posible mejor duplicar la economía del productor, aumentar el empleo y al mismo tiempo reducir el impacto ambiental. Esto ya ha sido validado científicamente, ahora hay que empezar a trabajar con las personas para ver si alguno de estos menús de opciones posibles entusiasma a los productores y empieza a articularse para la ejecución, pero por lo menos tenemos la parte, digamos, el núcleo básico. A nosotros nos ha llegado un aprendizaje de lo que era todo este movimiento, del conocimiento de los que han trabajado los ingenieros de la universidad, y esto nos hace a nosotros que realmente sea importante el trabajo en conjunto. Es una experiencia muy buena porque uno desde lo local y de la situación que se vive, darle este valor agregado a este emprendimiento que es un frigorífico y una mayor amplitud que realmente se trabaja día a día, bueno, con los ingenieros a la par y bueno, gracias a la universidad, ¿no? En el caso de Santa Eufemia, hay propuestas que nosotros diseñamos y propuestas que la gente localmente diseñó y hay otras que hacen mezcla. Y las propuestas que han resultado mejor han sido mezclas. O sea, juntan conocimiento local con lo que se sabe de la ciencia, pero salen propuestas que emergen de esa combinación. Y eso casi ha sido la norma en todos los casos, que es escuchar bien al otro, que esa es una tarea difícil por ahí para nosotros, y que escucha para sistematizar y diseñar lo que están proponiendo. Cuando uno habla del futuro, por ahí las imágenes son borrosas, entonces uno tiene que ayudar a crear esa imagen para que sea más fácil discutirla. Hoy la mirada es totalmente distinta, la diversidad, la complejidad, hace que pensemos en que no solo en que los sistemas son muy diversos y deben seguir siéndolo, sino que también las propuestas técnicas deben estar basadas en identificar y construir alternativas, porque en última instancia, salvo que tengamos establecimientos agropecuarios, cosa que no ocurre, muchos de los que estamos trabajando en la academia tenemos que asesorar o ayudar a quienes sí toman decisiones en encontrar la mejor decisión que a ellos les parezca conveniente. Nosotros hemos tenido estudio de caso también en el Corrobio Geográfico de Calden, y en ese caso, por ejemplo, no solamente hay intereses de los productores, de las comunidades rurales, sino que hay comunidades aborígenes. Del Campillo está la primera comunidad
organizada acá regionalmente y que tiene personas jurídicas. Nosotros hemos entrevistado y tratado de aprender todo lo que el ONCO en este caso nos comentaba y las tradiciones y el valor que le daban ellos al bosque nativo de Calden. La universidad puede ayudarle a que ellos encuentren un camino más apropiado para su desarrollo. Y la filosofía que nos guía es esa, ¿no es cierto? Tratar de que lo que hacemos en el medio, que es ayudarle a decidir, que inclusive es con convenios institucionales, formalizados, inclusive en algunos casos los municipios pagan esos como servicio, ahí mismo tomar los datos que sean útiles para la investigación y eso lo tratamos de trasladar después a la enseñanza. Se le dio de carácter por la comunidad regional de interés público provincial. Eso fue muy importante en nosotros para que el desarrollo se sepa que dentro del departamento y de toda la provincia, que hay un proyecto mancomunado con las instituciones, con la universidad y todo lo que se viene, digamos, trabajando también, no solamente con los locales, también con los ministerios de ambiente, con Nación. Eso hace que es un conjunto, un combo de organización en conjunto con todo para poder proyectarse. Para la identificación de esta parte del territorio, lo que hicimos generalmente es trabajar con base de datos y diferentes sistemas de información geográfico para cuantificar cómo ha sido la evolución de la expansión urbana y generar los principales indicadores y hacer la prognosis de cómo sigue este territorio si no se cambiaran las políticas. Eso logramos sistematizarlo y publicarlo científicamente. Aunque siempre el generar indicadores y de manera interdisciplinaria dentro de programas de investigación ha sido como la impronta de nuestro equipo, porque si no lo haríamos de manera interdisciplinaria en un programa no podríamos abordar estas distintas dimensiones. Así que ahora nuestra preocupación está basada sobre todo en la toma de decisiones, que sería como lo nuevo que desde hace 2 años estamos trabajando. Las contribuciones principales que hemos hecho hasta el momento son tratar de identificar qué pasa en el sur de Córdoba con en el 69 localidades con este espacio, cómo extender un procedimiento para pensarlo, y nos quedaría todavía seguir profundizando en las interacciones con los actores locales, las instituciones locales, y ver cómo abordar ese mecanismo de planificación que no sea tan estructurado y que permita involucrarlos más paso a paso. Este objetivo planteamos lograrlo primero a través de esta generación de indicadores que nos permitan ver el impacto de nuestras acciones y, por supuesto, después difundiendo nuestro trabajo en la comunidad para que se conozca los impactos de distintas formas de producción. A nivel predial, los productores agropecuarios tienen el desafío de compatibilizar la producción con la conservación del ambiente. Esta preocupación está llevando a que se planteen diferentes modelos productivos más amigables con el ambiente, con un uso regenerativo, no agotador y no destructivo, surgiendo así propuestas como la agricultura siempre verde y la agricultura regenerativa, entre otras.